nosotros vamos a estar toda la semana, un día en el Distrito Nacional. Bien. Vamos a ir circunscripción por circunscripción, asumiendo el compromiso de hacer la tarea política. Todos saben que el pasado año tuvimos un año muy intenso en lo que fue la reestructuración del Partido Revolucionario Dominicano, que más de un 90% en promedio nacional lo pudimos hacer. Ya tenemos un ejército de hombres y mujeres del Partido Revolucionario Dominicano dispuesto a iniciar este proceso de fortalecimiento y crecimiento para tener candidaturas propias a todos los niveles, en lo congresual, en lo municipal y a la presidencia de la República. De aquí en adelante, compañeros y compañeras, solo hay espacio para el trabajo político, para el esfuerzo colectivo y para el esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Trabajar por nuestro partido y así poder tener candidaturas que nos permitan competir con éxito en el próximo torneo electoral municipal, congresual y presidencial del 2024. Ciertamente estamos ante una gestión de gobierno que prometió un cambio sin tener un proyecto de cambio. Y por eso vemos que su discurso, su relato, es muy diferente a la realidad que viven los sectores del país. Todos los sectores de la nación dominicana hoy se encuentran en pleno proceso de deterioro y de retroceso. No hay uno que podamos decir que ha salido hacia adelante. La educación, la salud, la energía eléctrica, el alto costo de la vida y algo más importante también, la seguridad ciudadana, que el presidente, cuando fue candidato, prometió que en el primer año de su gestión iba a tener resuelto el problema de la seguridad, así como lo hizo también con el tema migratorio con nuestro vecino país de Haití, que dijo que en el primer año aquí no iba a haber problema de migración ilegal, y ha sido todo lo contrario. Se ha aumentado el proceso de criminalidad, ha crecido la criminalidad en el país, ha crecido también el éxodo de inmigrantes haitianos hacia la República Dominicana, provocando situaciones difíciles, sobre todo en el presupuesto de salud y de educación de la República Dominicana. Estamos conscientes que tenemos ante esta situación una realidad, y ante esa realidad tenemos que asumir el trabajo político para convertirnos en una opción de poder en el 2024, en lo congresual, en lo municipal y en lo presidencial. Por eso, compañeras y compañeros, luego de este proceso, lo que tenemos que hacer es trabajar. El gobierno prometió una reforma policial desde antes de asumir el gobierno, en su gestión de campaña, y plantearon que se iba a resolver en el primer año de gobierno también, y ha sido todo lo contrario. El sistema del cuerpo policial está más deteriorado, los policías están peores en términos de condiciones, porque ha subido todo en el país, la energía, la comida, el gas, la gasolina, todo ha subido, y eso lo está padeciendo el pueblo. Y ahora quieren disfrazar un aumento salarial, hablando de un 19%, cuando realmente es un 15%, pero tenemos una inflación ya en un 20%, que evidentemente no va a alcanzar los dinero al pueblo dominicano para sus necesidades básicas, para su canasta básica familiar que se ha ido por las nubes. Entonces, ante esa situación tenemos que hacer, como PRDista, que siempre, bajo la ideología, bajo los principios y valores de José Francisco Peña Gómez, hemos mantenido una línea de primero la gente. Que la acción del gobierno sea para beneficiar sobre todo a los más necesitados. Analizamos después del discurso y planteamos nuestra posición, dejando claro que todo lo que se había dicho en ese discurso no era correcto, no era verdadero. Y eso se evidenció. Y el pueblo se sumó también a esa posición, porque fue muy evidente la falta de coherencia en ese discurso del presidente de la República, y evidentemente es muy diferente a la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo, compañeros y compañeras, para contribuir a cambiar esta situación que viven los dominicanos, donde se le ofreció un cambio sin tener un proyecto de cambio, y donde la improvisación, la incapacidad y la falta de planificación son las que constituyen el sello de este gobierno. Tenemos que variar eso completamente. Estamos aquí, vamos a recorrer no solamente la gran capital,
vamos a recorrer el país. Todos los fines de semana estaremos visitando una provincia, estaremos haciendo acciones que realmente pueda el pueblo asimilar nuestro discurso y pueda realmente podamos rescatar la esperanza de los dominicanos, sobre todo de los más necesitados, que se ha perdido. Decíamos la cantidad de hombres y mujeres que emigran hacia afuera de manera legal o ilegal por falta de esperanza, por falta de oportunidades. Ya los viajes ilegales eran cosas del pasado y están ahí hoy a la luz del día. Hay otras modalidades también de dificultad para el pueblo dominicano que nunca habíamos experimentado en el país, y es los llamados desaparecidos, que en la prensa vemos a diario personas que desaparecen producto de un esquema criminal y delincuente que realmente el gobierno no ha sabido enfrentar y ha sabido corregir para que la gente viva en paz, viva en tranquilidad y viva en confianza con lo que debe ser su gobierno. Que nosotros tenemos que ser consecuentes con los compañeros y compañeras que hagan el trabajo, que lo vamos a tomar en cuenta ya sea en los gobiernos municipales o en el gobierno central, porque en definitiva vamos a tener muchos alcaldes, muchos diputados, muchos regidores, muchas regidoras, pero en definitiva, con aliados, sin aliados, vamos para el gobierno. Ingeniero, usted hablaba del tema de la migración, que el gobierno actual no puede resolver, y precisamente para tratar ese tema ha convocado a todas las organizaciones políticas, pero el PRD no ha participado en ninguno de los encuentros. Mire, nosotros asistimos a 7 encuentros convocados por el presidente, 3 en el Palacio Nacional y 4 en el Consejo Económico Social para el tema de la problemática haitiana. Y desde el Palacio Nacional comenzamos a fijar nuestra posición, a hacer recomendaciones y a hacer propuestas de cómo se debía solucionar el problema haitiano. Antes de ayer expresamos un discurso donde planteábamos no solamente el recuento histórico de lo que ha sido desde el 2020 la participación nuestra como partido en la búsqueda de soluciones. Se formó una comisión de 9 dirigentes de diferentes partidos y luego firmamos un documento público con 30 agrupaciones políticas, movimientos y partidos, y eso se fue al zafacón, se engavetó. Igual que nunca se convocó esa comisión. Nosotros lo que hemos dicho es nuestra disposición de continuar trabajando, pero no para manejo político del gobierno. Y estamos seguros de que si asumimos los planteamientos que el PRD ha hecho en diferentes ocasiones, va a ser parte de la solución. Nosotros entendemos que eso debe seguir donde se originó, que fue en el Consejo Económico Social y la Comisión de Seguimiento para el tema haitiano, que allí se designó por acuerdo de todos y que realmente es la que debe seguir asumiendo esa posición. Ahora vienen a formar más comisiones, que eso va a caer en el vacío. Y nosotros dijimos que evidentemente que no era un capricho nuestro de no asistir, sino que era un propósito de provocar una distracción por parte del gobierno, como lo hace cada vez que tiene inconveniente. Nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad y que bajo ninguna circunstancia, razón o argumento, esa solución al problema haitiano debe ser por la vía dominicana. Pero sí tenemos como gobierno que tiene la competencia constitucional de asumir y resolver esos problemas, tiene la competencia constitucional como gobierno, debemos nosotros plantear propuestas claras, abarcadoras, viables y concretas a la comunidad internacional e informárselas al pueblo dominicano. Yo creo que falta de acción. Y tenemos 3 años hablando de eso y no se ha tomado una iniciativa adecuada. Estamos hablando del muro, de la verja fronteriza, que inició el año pasado, ya tiene 14 meses. Se prometió terminarlo en el 2024. Son 395 kilómetros de longitud que tiene la frontera dominicana haitiana y han hecho 2.2 kilómetros. Yo le calculé y vamos a necesitar 162 años para terminar eso. Entonces, esas son las realidades que están ocurriendo. Entonces, vamos a ser serios en un problema tan importante como el problema haitiano, y que el PRD es que más aporte a ello en cuanto a propuestas concretas y específicas, como lo hemos manifestado. Los partidos
vincularlo a los organismos internacionales. Pero por Dios, ¿y los funcionarios del gobierno, de política exterior, de Cancillería, dónde están? Eso es perder tiempo. Eso es que cada embajador, que cada diplomático, si es que quiere divulgar a nivel internacional el documento, pero eso no se trabaja así. Ahí hay un órgano que se llama las Naciones Unidas, otro que se llama la OEA. Hay países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, que son los más importantes en participar, en ir en apoyo y cooperación del pueblo haitiano para rescatarlo de esta situación de miseria. Nosotros planteamos también en nuestra propuesta una franja de desarrollo. El muro es importante, pero no va a resolver el problema. Va a ser vulnerable también. Lo importante es crear una franja de desarrollo, invertir entre el sector público y el sector privado para infraestructura de instalaciones empresariales, industrias, que puedan desarrollar grandes proyectos y que se constituya una verdadera barrera migratoria. Pero además, que sea una generadora de riqueza y una creadora de empleos para ambos países. Esa es una parte de la verdadera solución al problema haitiano. Bien, gracias. Señores.